Y compartiendo hoy está aquí en Expo Eventos, en una nueva edición, que año tras año va presentando posibilidades, alternativas, para todo lo que tiene que ver eventos, congresos, y realmente este año aquí en Costa Salguero han desarrollado prácticamente todas las posibilidades. Así que simplemente, como siempre les digo, juntos, si les parece, vamos a estar compartiendo. En el programa del día de hoy, compartiendo estuvo en Expo Eventos, feria que se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero. Dialogamos con Mariano Ovejero, ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Salta. Nos cuenta los atractivos, el desarrollo y qué tiene para ofrecer la provincia. Además, estuvimos en el stand de Argentur, empresa dedicada al transporte. Dialogamos con la directora de ventas, quien nos explica cómo es el funcionamiento de la compañía. Por otra parte, una entrevista con el director de todocongresos.com. Conocerán cómo trabajan para el público en general. Y Teleaire nos presenta los castillos de Loira, en Francia. Quédate en Compartiendo, el programa ya comienza. Siempre de temporada. Y en Expo Eventos Salta es protagonista, más que nunca, porque es uno de los auspiciantes principales de Expo Eventos. Y estamos con Mariano Ovejero, ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Salta. Mariano, hoy nos encontramos en Buenos Aires, ¿cómo estás? Bien, un gusto que nos acompañes, que estés acá en nuestro stand, y así que agradecido por eso. Bueno, ¿qué perspectivas se presentan después de un prácticamente medio año en donde las convenciones, todo lo que hace el turismo extranjero en nuestro país y todo lo que está haciendo Salta con distintos destinos que tienen, cuáles son los resultados y cuáles las perspectivas, ¿no? Las perspectivas son las mejores, la verdad. Venimos trabajando en un stand, siempre intentamos mostrar un poco los ejes sobre los cuales trabajamos o los momentos que estamos viviendo en la provincia y venir a compartirlos. En este caso nos encuentran con el Poncho, nos encuentran con el Güemes Bicentenario de Güemes Gobernador. Para nosotros muy importante en este 2015, es un hecho histórico, con lo cual hemos venido también a aprovechar Expo Eventos para contar un poco eso. Obviamente también has podido advertir la presencia del sector privado y del sector público trabajando en equipo, algo que nos caracteriza. Las presentaciones del destino las hacemos así, articulamos mucho, como plantea nuestro gobernador, de trabajar de manera participativa. ¿Por qué te decía que son las mejores las expectativas? Porque en el 2014 hemos cerrado, según los datos del Observatorio de Turismo de Reuniones, el Observatorio Económico, hemos cerrado con 287 eventos, un impacto económico superior a los 200 millones de pesos, cerca de 250.000 asistentes a esos congresos, conferencias y jornadas. Para nosotros es importante porque, más allá de los grandes eventos deportivos que también han llegado a la provincia, me refiero al Dakar, al Rally de Mujeres, a la Liga Mundial, vamos a tener la etapa argentina con Jujuy, esa prueba de ciclismo también bastante importante. Creo que gran parte de los eventos están vinculados al quehacer educativo, al quehacer de la salud, y eso permite para nuestra gente una instancia de capacitación y de intercambio y conocimiento muy importante con aquellos que llegan al destino. Y también es importante destacar algo del turismo reuniones, que para nosotros, según las encuestas que hemos realizado, casi el 100%, porque el 99% de quienes van a Salta justamente con motivo del turismo reuniones, después quieren volver al destino para vacacionar un fin de semana largo, y la verdad que eso está muy bueno. Hemos cerrado un primer semestre
muy positivo en términos turísticos, hemos crecido el número de arribos y de pernoctaciones un 5 y un 7% respectivamente. Julio ha pasado con más de 215 mil arribos, un impacto de 417 millones de pesos, un movimiento aéreo importante. En nuestro aeropuerto hemos tenido, en lo que es enero a junio, 396 mil pasajeros transportados. Y si hacemos un poquito de historia, en el 2007, durante todo el año se transportaba 397 mil, con lo cual la verdad que magnifica un poco la importancia que estamos teniendo con las conectividades directas a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, Iguazú y también a Bolivia. Así que nos espera seguir trabajando. Los números se esconden, siempre decimos, realidades, empresarios que apuestan por el destino, inversores, gente que llega con, en este caso, a hacer su reunión, su evento. Y el desafío nuestro es seguir generando más desarrollo, más integración, más inclusión de la mano del turismo. Así es, bueno, desde ya que has implementado dentro del Ministerio lo que tiene que ver la cultura y la cultura del turismo, porque están interrelacionados y creo que lo has logrado en estos años de gestión. Y espero que, bueno, que sigas así, porque la próxima vez que vaya por Salta quiero encontrarme con más novedades de las muchas que ya encontré en la visita reciente, ¿no? Esperemos que sea así. Yo creo que ha sido un acierto el gobernador, del doctor Urtubey, vincular áreas como cultura y como turismo. Creo que en el norte, sin lugar a dudas, más allá de la diversidad de paisaje, la diversidad cultural es un componente fuerte, pero además el círculo se vuelve virtuoso, porque nosotros, cuando trabajamos para recuperar, imponer en valor o darle visibilidad a nuestro patrimonio, fortalecemos nuestra propia identidad. Eso es importante para una comunidad, y a una comunidad que le gusta recibir al visitante y compartir lo auténtico con ellos. Así que creo que el círculo es virtuoso. Calidad de servicio, como decimos. Así que bueno, lo mejor, porque sé que van a seguir adelante y van a seguir adelante con las mismas intenciones y objetivos que los han llevado a estar en una de las provincias, sin duda, más visitadas, no solo por los nacionales, también por los internacionales. Gracias. No, muchísimas gracias a vos y un agradecimiento a todos los que confían y nos visitan en Salta. Los estamos esperando en esa Salta tan linda que enamora. Así es, y cerramos entonces compartiendo. Y qué mejor que compartir entonces con Salta. Gracias, Mariano. No, muchas gracias a vos y a tu equipo. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros, dejanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde queda Ulum? Participás por 2 entradas en el show para disfrutar en Piazzolla Tango, un estuche con 2 vinos de San Huberto y una noche para 2 personas en un hotel de la cadena Howard Johnson. El primer programa de cada mes conocerán los ganadores. Y estar en Expo Eventos significa estar también con Argentur, porque Argentur se ha hecho un poco ya una presencia indispensable en Expo Eventos, no solo por el servicio que brinda generalmente, sino porque es el servicio que trae a la gente a Expo Eventos. Natalia, bienvenida a Compartiendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿todo bien? Un año más transportando a la gente de la exposición, así como de otras exposiciones que se realizan en Costa Salguero. Y bueno, todo tipo de traslados que hacemos para colegios, particulares, clubes, congresos, traslados de City Tour, todo turismo en general. Bueno, lo que realizamos siempre y con vehículos nuevos, siempre así, renovando la flota, ¿no? Así es, me enteré de que en los últimos meses ha acrecentado el trabajo, aun cuando muchos hablaban de crisis. ¿A qué se debe eso? Y se debe que Argentur siempre va intentando incursionar en cosas distintas. Si no hay turismo, pasamos a lo que es colegios. Si los colegios están en temporada baja, hacemos congresos o hacemos distinto tipo de traslados. Clubes, hemos trasladado gente para ir a ver al Papa a Chile,
también trasladamos gente para ir a ver a la Copa América, a ver al Papa a Paraguay, trasladamos gente para la Copa América en Chile. Bueno, distintas actividades que siempre nos van surgiendo, ¿no? Cosas eventuales. ¿Con qué disponibilidad cuentan en este momento? Porque por lo que vos decís, es evidente que hay una flota importante, si no, no podrían estar cubriendo cosas pequeñas, no tan pequeñas, y cosas grandes, como sí, en este caso, Expoevento, ¿no? Claro, bueno, particularmente para acá se está utilizando vehículos de 24 y micros, por la frecuencia que hay que darle para que el visitante no espere tanto. Lo que nosotros tenemos son vehículos de 15, 19, 24, 46 y 58. También lo que realizamos diariamente es la transportación de personal de empresas, que eso no te lo mencioné antes, pero sí llevamos la gente que va a trabajar, por ejemplo, a cualquier lugar industrial, como puede ser donde está Ford. Así que Volkswagen. Bueno, hoy me pasó, estando en Plaza Italia, casi me subo a un bus de Argentur, claro. Y ya me subí y me dice, nosotros estamos transportando personal. Claro, tal cual, sí, es verdad, pasan por Plaza Italia. Así es. Así que bueno. Contanos entonces, ¿qué perspectivas ven? Porque estamos ya prácticamente a mitad de año y parecería que a mitad de año los días pasan más rápido. Pasan volando. ¿Hay alguna expectativa, independientemente de todo lo que están haciendo? Mira, nosotros ya tenemos que pensar en marzo del año que viene, porque gracias a Dios ya tenemos la grilla llena. Tenemos muchos viajes de estudio que ya están prearmados y ya todo planificado a partir de marzo. Después tenemos mucho turismo que viene del exterior a hacer congresos y cosas, viste que es la época, digamos, es temporada alta. Claro. Así que, bueno, mucho de cuando vienen los cruceros, por eso se extiende nuestra temporada hasta marzo, que por lo general enero y febrero son meses bajos, para nosotros todavía sigue la temporada alta. Bueno, realmente magnífico, Natalia. Año a año veo que Argentur sigue creciendo y eso es muy importante, no solo para ustedes, aunque parezca mentira, sino también para el turismo en general, porque la gente que viene y encuentra buena receptibilidad, un buen servicio como el que ofrecen, sirve para que piense en regresar a su lugar, a este lugar, sin duda que estuvieron bien reconocidos y atendidos. Bueno, casualmente recién pasó gente que nos conoció el año pasado en una reunión acá en Expo Eventos y nos vino a felicitar por los servicios que le brindamos durante el año. Así que eso nos levanta un poquito la autoestima también. Bueno, y aprovecho entonces porque los españoles que estuvieron aquí atendidos por Argentur, que eran cerca de 45, estaban muy contentos y retribuyeron por mail que recibí esa hospitalidad que por mi intermedio ustedes le brindan. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, Carlos, y bueno, esperemos vernos en el próximo Expo Eventos. Así, o cualquier lugar, en cualquier lugar, los amigos no tienen lugar para ir. Bárbaro, muchas gracias, nos vemos. Y nosotros seguimos con Argentur acá, desde Expo Eventos, mostrándoles algunas de las facetas tan importantes que hacen el turismo. Ahora lo vamos a mezclar y vas a ver que toda la solución va a quedar del mismo color. Todos agarrados, agarrados en la mina. No te lo imaginas. Vivilo. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Sabe, obedece al placer. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Teleaire.com visita esta vez una región de Francia, ideal para descubrir en coche o en bicicleta.
Comenzamos en Tours, la visita de los castillos del Loira. La capital no tiene castillo, pero tiene mucho interés. No solo por la arquitectura relacionada con San Martín de Tours y la vida nocturna, sino por su mercado, sus vinos y la hospitalidad de su gente. Me llamo Jacqueline Pujol, soy el chef de aquí, que se llama La Cuisine de Georges. Es como lo que llamamos en Francia un table d'hôte. A mí me gustaría mucho, mucho, mucho que ustedes podrían venir aquí en La Cuisine de Georges para probar todos mis platos y beber el vino de la región. Bienvenue au château d'Azel Rideau. El castillo de Azel Rideau es el primero de nuestro recorrido, espectacular por sus jardines y la habitación que reproduce la estética del siglo XVI cuando fue construido. El de Amboise tiene más de fortaleza medieval que de castillo. En su interior está la tumba de Leonardo da Vinci, fiel amigo del rey Francisco I y cuya casa también se puede visitar. Clos Lucé es un interesante testimonio de su genialidad. Amboise es otro de los lugares donde probar la gastronomía francesa, con postres como la tarta tatin y el llamado nougat de Tours. Nada mejor que la pastelería Bigot para un descanso degustando estas delicias. Bonjour, bienvenue dans la maison de mes grands-parents. Je suis très contente de vous recevoir. El de Chenonceau, también conocido como de las damas, es el más bonito y con una historia fascinante. Además de las disputas entre Diana de Poitiers, responsable de que cruce el río, y de Catalina de Médicis, que encargó las habitaciones tan ricamente decoradas, otras mujeres marcaron el destino de este castillo. También destaca su decoración floral, en la que trabajan cada día 3 personas a tiempo completo. La región también cuenta con artesanos que recuperan oficios ancestrales. ¿Sí? La voilà. Como el de las peras deshidratadas, que se conservan durante años, y el aceite de nuez. La cooperativa de Montluy es uno de los lugares más recomendables para degustar la versión regional del champán. A la hora de descansar, Francia cuenta con muchas propuestas de lo que se conoce como en casa del habitante, compartiendo mesa e interesantes charlas con los dueños del alojamiento. La carretera nos conduce a Chambord, el más majestuoso de los castillos del Loira, construido por el rey Francisco I como lugar de caza y de descanso. Dicen que solo fue habitado durante 16 días. Ni los habitantes saben cuántos castillos hay en el Loira. En todo caso, son muchos y espectaculares. Pero además, hay mucho más. Thank you.
sorpresa, sorpresa en Expo Eventos, porque me encuentro con Daniel Iscovici. Pero, Daniel Iscovici, ¿qué estás haciendo en todocongreso.com? Bueno, la realidad es un proyecto que veníamos trabajando hace tiempo. La idea era dar un servicio mejor y trabajar en nichos de mercado que realmente no sentíamos que estaban explotados como se debía estar. Trabajar tanto en la comisión directiva de AOCA o con los buró me dio la posibilidad de armar una idea distinta. Y la realidad, uno va analizando que puede cambiar los resultados de las cosas inventando con creatividad e innovación. De ahí salió esta plataforma. Esta plataforma que está dedicada a todos los organizadores de congresos, de todo tipo de eventos, que le permite ganar en un lugar donde no se ganaba, permite que llegar a cualquier evento a través de los buses, permite hasta en distancias cortas tener una presencia, permite también conseguir los traslados cuando son los micros cerrados, y sobre todo tiene algo muy especial, que del momento que la gente se sienta con el código que se le pasa al OPC, directamente imprime y compra el boleto de su casa. Es decir, que imprime el boleto y con ese boleto viaja. No hay que ir a las terminales solamente para tomar el micro. Eso significa que para quien organiza o cualquier tipo de evento tiene solucionado en gran parte todo el traslado de la gente que necesita trasladarse. Sí, la idea es que el OPC, digamos, se saque de encima el problema de los traslados, que con esto puede conseguir que mucha gente más vaya al evento. Tiene la posibilidad que la gente esté direccionada, tiene la posibilidad de lugares remotos que por ahí la gente no podía venir de otra manera, venga de esta manera. Tiene un motor de combinaciones que si alguna distancia, alguna localidad no está el destino, digamos, de manera directa, con el motor de combinaciones realmente le arma la combinación y la gente ya compra con la combinación y de vuelta y, digamos, y cierra toda su operatividad de su viaje. Vos hablaste de comprar, pero evidentemente al momento de comprar, ¿esta gente también ve bonificado o solucionado desde el punto de vista económico? Sí, tiene un descuento del momento que compra, ya le sale el boleto con el descuento, y la persona que lo carga, el OPC, la ONG, también tiene una pequeña comisión. Digamos, la idea es que todos ganen, que gane el OPC cuando lo carga con una comisión, gane el pasajero por tener un pequeño beneficio y al mismo tiempo olvidarse de su viaje y solamente utilizar cuando va con el boleto, y nosotros nos permite, en función de los días cuando se han sido los eventos, también ocupar las butacas ociosas. Vos hablaste de buses, o sea que esto es solamente para el transporte automotor o implica también por ahí conexiones con ferrocarril o aviación. No. En un primer momento la idea que tenemos nosotros es trabajar en el nicho que nosotros mejor conocemos. El producto tiene que madurar porque realmente nosotros lo estamos poniendo en funcionamiento. Veremos en el camino cómo andan las combinaciones y después tenemos la mente abierta para subir lo que haya que subir y el medio de transporte que haya que subir. En un primer momento sale así porque es lo que nosotros ideamos en nuestra cabeza y es la idea original. Después tenemos en el análisis, veremos qué nos falta o qué nos sobra y sobre eso lo armaremos. La idea evidentemente me parece magnífica y mejor aún que Daniel Iscovici, que sé lo que trabaja, sé lo que rinde, le pueda dar fruto a esto, que en beneficio en realidad será para ustedes, pero también para aquellos que hoy se ven implicados en un montón de problemas cuando tienen que trasladar gente de un punto a otro. Bueno, esa es la realidad. Uno tiene por ahí uno es la cara visible, pero un equipo de trabajo y los directores de la empresa que uno lo respaldan y que nos permiten innovar y crear, que esa es la diferencia, que uno usa su ocio para crear algo nuevo y que nos pone a todos a trabajar en proyectos distintos y la gente trabaja de otra manera. Cuando uno hace siempre lo mismo es difícil tener resultados diferentes. Acá es buscar un resultado diferente de lo que hacemos todos los días. Así es, y calidad y servicio. Calidad y servicio, sí. Así es. Daniel, gracias y mucha suerte. ¿Eh? Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos, como siempre, compartiendo. Llegamos al fin de un nuevo programa aquí en Expo Eventos. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros realmente conociendo todos los alcances que hoy tiene esta exposición, nos vamos satisfechos. Espero que ustedes también. Nos encontramos la semana que viene para juntos seguir compartiendo. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los jueves a las 17 horas por Radio del Pueblo AM 830 y los viernes a las 17 horas en Radio Show AM 1130.
Para volver a ver nuestro programa, ingresa a nuestra página de televisión online compartiendo.tv. Temporada.